Hemos descubierto el mayor conjunto de templos prehistóricos de toda la Europa occidental y las autoridades culturales de Barcelona siguen creyendo que se trata de una pura fantasía. Siguen creyendo que se trata de simples rocas erosionadas. Bien, pues vamos a ver si se trata de simples rocas erosionadas o si se trata de arquitectura ciclópea, como yo considero. Esta es la entrada del templo. Y aquí tenemos un conjunto de pilares cuya función es eminentemente estructural. Es decir, están apuntalando la parte superior, la zona más susceptible de derrumbarse o de quebrar. Por lo tanto, se trata de arquitectura y no se trata de rocas erosionadas. La erosión o las casualidades en la naturaleza tienen un límite, y este límite es donde empieza el arte incomprendido. Las obras arquitectónicas de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre. Estos templos muchas veces presentan formas zoomorfas. En este caso se trata de una serpiente, la cabeza de una serpiente. La cabeza de una serpiente orientada a la derecha. Y podemos observar cómo la serpiente mantiene la boca abierta, la roca fue seccionada en diagonal. Este es el interior del templo, y eso es un ídolo polimorfo, una representación figurativa donde podemos observar diferentes rostros, y depende de dónde centres la visión, pues se vuelven a recrear diferentes rostros, rostros fantasmagóricos en este caso, y el mismo patrón común que caracteriza todas las estructuras arquitectónicas de la civilización madre. No se observa ningún rastro de herramienta por ningún lado. Nada de nada. Esto es arte incomprendido. Obras de origen cultural que los arqueólogos han confundido y siguen confundiendo por simples rocas erosionadas. Este es otro ejemplo del error que están cometiendo los arqueólogos cuando consideran que estas estructuras son obra y gracia de la casualidad de la naturaleza. Esto es un aparejo ciclópeo, y esto no tiene nada que ver con rocas erosionadas o derrumbes, como consideran los arqueólogos. Por ello hay que mostrarlo para que tomen conciencia de que están cometiendo un error histórico, un error brutal. Y eso es el altar, donde se realizaba la liturgia. Y la planta del altar está orientada con los cuatro puntos cardinales. Y aquí tenemos de nuevo el aparejo ciclópeo. Observad el detalle de cómo están colocadas todas las piezas. Observad cómo están colocadas todas las piedras. Se trata de un gran rompecabezas en tres dimensiones. ¿Esto es una casualidad de la naturaleza? ¿Estos son rocas erosionadas, como manifiestan los arqueólogos? Pues todo parece que no. No se trata de simples rocas erosionadas. Se trata de arquitectura ciclópea de estilo orgánico. Obras de origen cultural que la ciencia de la arqueología ha confundido por simples rocas erosionadas. Y aquí estamos de nuevo en el exterior esperando el momento en el que se produce el fenómeno arcastronómico, cuando los rayos de sol penetran a través de las aberturas e iluminan el interior del templo.
y esto sucede durante el solsticio de invierno, lo que quiere decir que estas estructuras fueron orientadas en base a precisas consideraciones astronómicas, por lo que rinden un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente, la victoria de la luz sobre la oscuridad